Buen día a todos. Sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes el contenido de la semana 5 con el tema Forma de Organización Colectiva. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca las generalidades de la coalición de trabajadores, sus características, su naturaleza, definición, forma de constitución y forma de extinción. Entonces, el tema central de la clase de hoy será la coalición. Pero es importante que recordemos tema que se ha visto en conferencias anteriores, que son las formas de organización colectiva. Recordemos que son dos las principales formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. Dentro de esas están los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores y las asociaciones profesionales o sindicatos. El día de hoy estaremos estudiando únicamente una de estas formas de organización colectiva, que son los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. En una próxima conferencia se tratará el tema de las asociaciones profesionales o sindicatos. Es importante también que ustedes conozcan o sepan que hay otra forma de organización colectiva laboral, aparte de la coalición y aparte de los sindicatos. Se hace mención de las federaciones y de las confederaciones, pero en realidad las federaciones y confederaciones son formas de organización o de asociación profesional o formas de sindicatos. Las federaciones es cuando cuatro o más sindicatos de trabajadores o de patronos se unen. Confederaciones, cuando cuatro o más federaciones de trabajadores o de patronos forman una confederación o se unen. Regulación, artículo 233 del Código de Trabajo. Pero les decía, federaciones y confederaciones en sí son formas de sindicatos. Otra forma de organización colectiva que se habla en doctrina son las asociaciones solidaristas y las cámaras empresariales, pero en el final de cuentas, en el sentido estricto de la palabra, no se les puede tomar como organizaciones o formas de organización colectiva laboral por los fines que persiguen las mismas y por aquellos que las integran. Las asociaciones solidaristas son asociaciones civiles sin ánimos de lucro, creadas de forma permanente, donde se unen patronos y trabajadores, crean algunos programas de trabajo, siendo estas asociaciones solidaristas estrategias por parte de los patronos para negociar medios de solución de conflictos. Es una especie de infiltración por parte de los patronos en los grupos organizados de trabajadores. Las cámaras empresariales, por su parte, también son asociaciones civiles sin ánimos de lucro. Consisten en la organización de patronos creados no solamente para defensa de sus intereses patronales, sino en general todos sus intereses comerciales, industriales, fiscales, arancelarios. Ejemplo de cámaras empresariales: Cámara de Comercio, Cámara de la Industria, el CACIF. Esas son agrupaciones o asociaciones civiles integradas por patronos. Pero en sí, según lo que les indicaba, las,
Las que sí se consideran como formas de organización colectiva laboral propiamente dicha son las coaliciones o grupos coaligados de trabajadores y las asociaciones profesionales o sindicatos. Esos son, en esencia, formas de organización colectiva laboral. Ahora sí, entremos en materia, que son las coaliciones de los trabajadores. Ya les había hecho mención de la coalición en la primera conferencia. Antecedentes de la coalición de trabajadores. La historia de la coalición o de los grupos coaligados es la historia de la lucha entre la clase obrera y la clase patronal. Esta es una forma de organización colectiva esencialmente defensiva por parte de los trabajadores, creada para proteger intereses de clase o de grupo. La coalición es creada para proteger los intereses en ese sentido de los trabajadores o del grupo de trabajadores. Los antecedentes de la coalición, cuando surgió la industria moderna, surge a su vez la clase asalariada. En ese entonces a los trabajadores se le impusieron condiciones de trabajo inhumanas. Ustedes hacen memoria que ya les había mencionado este tema, ¿verdad? Las malas condiciones higiénicas, sobreexplotación laboral, salarios muy bajos, ¿verdad? Hacinamiento en los lugares de trabajo, entre otras. Todas esas condiciones inhumanas en las que laboraban los trabajadores. Hizo necesario que los trabajadores se agruparan para buscar a través de la fuerza del número, a través de la fuerza de su unión, su superación económica y social para poder plantear a los patronos sus necesidades y que éstas fueran atendidas. Más fácil que atendiera el patrono las reclamaciones de un grupo que atendiera las reclamaciones de una sola persona o de las personas por separado. En esa época había varias formas de asociarse, estaban reguladas legalmente, pero esas no eran adecuadas para los intereses de los trabajadores, porque no se les permitía a ese tipo de organizaciones que actuaran para reclamar mejoras a la clase patronal. Entonces, no eran esos los fines de esas asociaciones en ese tiempo, entonces no podían hacer los trabajadores uso de ellas. Por eso los trabajadores buscaron una forma adecuada, apropiada para reclamar ante los patronos mejoras de sus condiciones laborales. Entonces los trabajadores decidieron unirse. A eso es lo que se le llama grupos coaligados o coalición, la unión de los trabajadores para reclamar ante el patrón. Esos grupos coaligados no tenían ninguna regulación legal, pero sí tenían la ventaja de la fuerza, la ventaja del número para iniciar ese camino, para lograr que sus reclamaciones fueran atendidas por los patronos. Esos grupos coaligados carecían de personalidad jurídica. Lo que no ocurre con el caso de los sindicatos, ¿verdad? Que ellos sí tienen personalidad jurídica. Todavía en la actualidad los grupos coaligados no tienen personalidad jurídica. Ya vamos a ver más adelante por qué no tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Una de sus características. En un principio, recordamos, las coaliciones fueron reprimidas, fueron perseguidas, fueron castigadas, al igual que la huelga. Se les perseguía a los grupos de trabajadores que se coaligaban o se unían para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Se les consideraba como delito el hecho de que los trabajadores se coaligaran o se reunieran para reclamar al patrón. A pesar de esa persecución que se dio por parte del Estado y por parte de los patronos a las coaliciones de trabajadores, los trabajadores insistieron, siguieron formando estas coaliciones
hasta lograr que el Estado les diera su reconocimiento legal. Posteriormente se reconoció el derecho de formar asociaciones profesionales y formar sindicatos, pero eso se originó por la lucha de los trabajadores que iniciaron como grupos coaligados o coaliciones de trabajadores que son formas de asociación, pero de hecho, ¿verdad? No de derecho. Las etapas históricas del derecho de coalición son las mismas que etapas del derecho colectivo del trabajo. Recordamos la primera conferencia, ¿verdad? Les mencionaba que la coalición es la base, el fundamento del derecho colectivo de trabajo. A través de la coalición de los trabajadores surgió o surgieron las demás instituciones del derecho colectivo de trabajo. Entonces, la primera en pasar por todas esas etapas históricas, el derecho colectivo de trabajo, fue la coalición o los grupos coaligados. Está la etapa de represión, solo para hacer memoria, ¿verdad? Ya no me voy a detener en ese tema. Etapa de tolerancia, etapa de legalización y etapa de constitucionalización. Todas esas etapas tuvo que atravesar el derecho de coalición, y lo cual en el final de cuentas benefició, ¿verdad?, a los trabajadores y al derecho colectivo de trabajo, hasta llegar al punto en que está actualmente el derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Que ya está reconocido en las diferentes constituciones. Generalidades del derecho de coalición o de la coalición de trabajadores o grupos coaligados. Elementos de la coalición. La coalición cuenta con elementos personales, elementos teleológicos y elementos formales. Los elementos personales son las personas, los trabajadores y los patronos. Los elementos teleológicos es el objetivo y la finalidad que persiguen las coaliciones de trabajadores. Y los elementos formales son aquellos requisitos que se establecen en ley. En este caso, para las coaliciones, el elemento formal es únicamente la acción concertada. Los trabajadores se pongan de acuerdo para reclamar, para unirse y reclamar al patrón. Ese es el único requisito formal. Tener la voluntad y llegar a un acuerdo de unirse en coaligación o grupo coaligado para reclamar a los patronos. Elementos personales, hace referencia a las personas, les indicaba. La fuente principal del derecho de coalición son las personas. Igual que la fuente del derecho de asociación son las personas, los seres humanos, los trabajadores y los patronos. En el caso de la coalición, son los trabajadores quienes se reúnen, se organizan para la defensa actual de sus derechos e intereses comunes frente al patrono o empleador. Ese es el elemento personal de la coalición. Los trabajadores que reclaman ante los patronos, trabajadores unidos, de hecho, como una coalición o grupo coaligado, reclamando ante la otra persona del derecho del trabajo, que son los patronos. Los elementos teleológicos hacen referencia al objeto y fin que persigue el grupo coaligado. ¿Cuál es el objetivo del grupo coaligado o de la coalición de trabajadores y cuál es la finalidad que persiguen? Ese es el elemento teleológico. El objeto del grupo coaligado o el objetivo es la defensa de sus derechos e intereses. Por ese motivo se unen los trabajadores en coalición o grupo coaligado, con el objetivo de defender sus derechos y sus intereses. ¿Qué finalidad persiguen? Es un fin inmediato el que persiguen, la solución de las diferencias o de conflictos colectivos
surgidos entre trabajadores coaligados y los patronos, siguiendo el procedimiento que establece la ley. O también otra de las finalidades puede ser que a través de el grupo coaligado los trabajadores decidan mejor formar una asociación profesional o un sindicato. El elemento formal de la coalición. Para la formación de la coalición o grupos coaligados no se requieren requisitos formales previos a la acción o al acuerdo de concertación por parte de los trabajadores, como ocurre en los sindicatos, que hay varios requisitos que se deben de cumplir. En el caso de la coalición, basta con el simple acuerdo o pacto por parte de los trabajadores de unirse para resolver el conflicto que hay con el patrón. Ese es el elemento formal. Simplemente la voluntad por parte de los trabajadores de unirse en grupo para reclamar ante el patrono la satisfacción de sus pretensiones y dar solución al conflicto que hay entre ellos. Entonces, nos queda claro que no se requieren o no se exigen requisitos formales previos a la acción concertada de la coalición, pero posteriormente sí se van a requerir algún requisito como el que los representantes de la coalición, el comité ad hoc, acrediten que han sido nombrados para representar al grupo coaligado. Esto lo van a hacer, el comité ad hoc va a acreditar su representación a través de actas, a través de mandatos o según las disposiciones del derecho común. Ya sabemos cuáles son los elementos de la coalición, pero ¿qué es la coalición? Es la unión de varias personas o grupos para conseguir un fin. Esa es una coalición en términos generales. Es un acuerdo, una unión temporal de trabajadores para defensa de sus intereses. Esa es la coalición. El acuerdo, la unión temporal de trabajadores para defensa de sus intereses. Y esa unión es unión de hecho, ¿verdad? ¿Por qué? No se le reconoce personalidad jurídica a la coalición. La coalición, otra definición, es la reunión temporal de trabajadores o patronos que se organizan al momento de surgir un conflicto colectivo de trabajo para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. La coalición es una de las formas de organización colectiva que da origen a la convención colectiva. A través de la coalición se llegan a convenios de carácter colectivo con el patrono. La coalición es la agrupación o unión de personas, en este caso de trabajadores, con el propósito de realizar fines específicos y defender sus intereses de clase. En el derecho colectivo laboral guatemalteco, ¿verdad? También puede definirse la coalición como la unión de trabajadores. Esto es estrictamente para el caso de Guatemala. La coalición en Guatemala es la unión de trabajadores. Anteriormente daba definiciones donde aparece también los patronos, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, la coalición se integra por los trabajadores. Se define como la unión de trabajadores con carácter temporal. Ahí van características, ¿verdad? Carácter temporal o transitorio, cuyo propósito será el de unirse para obligar al empleador a atender o resolver controversias presentes surgidas en la relación laboral y que pueden dar más adelante origen a un movimiento de huelga o que pueden paralizar las labores, ¿verdad? El desempeño de las labores por parte de los trabajadores. La coalición o grupo coaligado es una institución de naturaleza emergente, es temporal, se hace representar por un comité ad hoc. Eso es lo importante. Tomen nota, ¿verdad? Un comité ad hoc es el que representa al grupo coaligado.
El grupo coaligado o la coalición es una alternativa de la cual gozan los trabajadores en Guatemala. Cuando una empresa o un centro de trabajo no hay sindicato. Entonces, al no existir un sindicato, la ley faculta y respalda a los trabajadores para que se organicen en grupos coaligados o coalición de trabajadores para plantear sus reclamaciones ante el patrón y para que puedan negociar la satisfacción de esas pretensiones. Sin embargo, también es permitido, en el caso de Guatemala, la existencia de sindicato de trabajadores y de un sindicato de, perdón, la existencia de un sindicato de trabajadores y que a la vez se forman dentro de esa misma empresa un grupo coaligado de trabajadores. Pueden coexistir, por lo tanto, sindicato y grupos coaligados dentro de la misma empresa. Los grupos coaligados no se encuentran estrictamente referidos en el código de trabajo. Si ustedes buscan en su código de trabajo, desde el artículo 1 hasta el final, no van a encontrar un término o un artículo donde se indique grupo coaligado, y mucho menos su definición. Sin embargo, el Código de Trabajo de manera escueta pues, hace referencia a los comités ad hoc. En el artículo 374, por ejemplo, el Código de Trabajo se hace referencia a los comités ad hoc y nosotros ya sabemos, ya les expliqué anteriormente que el comité ad hoc es quien representa. O son quienes representan al grupo de trabajadores coaligados. Entonces, cuando el código hace referencia a los comités ad hoc, de manera implícita está refiriéndose a los grupos coaligados o a la coalición de trabajadores, que son a quienes representan los comités ad hoc. Normalmente, esos grupos coaligados surgen cuando existe un problema específico en un lugar de trabajo. Los trabajadores necesitan planteárselo al patrono para encontrar una solución. Entonces, al resolverse ese problema o ese conflicto, pierde la razón de ser del grupo coaligado y este desaparece. Esto debido a que no goza de personalidad jurídica el grupo coaligado o coalición, por ser una institución de carácter temporal. Artículo 374 del Código de Trabajo establece que el comité ad hoc se integra con 3 miembros. Entonces, que nos quede claro, el comité ad hoc está integrado por 3 miembros que son quienes van a representar al grupo coaligado. Y el grupo coaligado son todos los trabajadores que se han unido en esa agrupación, en ese grupo o coalición para la defensa de sus intereses. Y se hacen representar a través del comité ad hoc, integrado por 3 de sus miembros. Por lo general, les decía que el grupo coaligado desemboca en la formación de un sindicato. Inician como un grupo coaligado y en el final se formalizan, ¿verdad? Constituyendo un sindicato. Pero no ocurre en todos los casos. Regulación legal de la coalición, artículo 374, 375, 376 y 377 del Código de Trabajo. Ahí hace referencia al comité ad hoc, ¿verdad? O consejo. Pero les decía que no van a encontrar propiamente el término coalición o grupo coaligado regulado en el Código de Trabajo. Pero entendemos que ya en cualquier parte del Código de Trabajo o legislación laboral que haga referencia a comité ad hoc, pues implícitamente se está refiriendo a la coalición de trabajadores o grupos coaligados. Artículo 374 del Código de Trabajo, para que nos quede claro, ¿verdad? La diferencia entre coalición y consejo. Comité permanente o comité ad hoc. La coalición de trabajadores o grupo coaligado está integrado por todos los trabajadores del centro o lugar de trabajo
que no están sindicalizados y que se unen para la defensa de sus intereses comunes y para la resolución de un conflicto presente con el patrono. El consejo, comité permanente o comité ad hoc, es la comisión específica integrada por tres trabajadores que ha sido nombrada por la coalición o grupo coaligado. Ese comité ad hoc, consejo o comité permanente es quien va a representar al grupo coaligado. Este se encarga de plantear, de negociar ante el patrono y o a sus representantes verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Artículo 374 del Código del Trabajo. Artículo 377 del Código del Trabajo indica cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar huelga o paro, es un conflicto que surgió dentro del el centro o lugar de trabajo. Los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, acá les coloqué en negrita esto, porque al referirse a trabajadores no sindicalizados, hagan la anotación ahí en su artículo 377. Trabajadores no sindicalizados, de manera implícita se está refiriendo a los grupos coaligados o coalición de trabajadores. Entonces, anoten ahí, subrayen trabajadores no sindicalizados y hagan la referencia, grupos coaligados o coalición de trabajadores. Elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán tres delegados. Acá donde también les coloqué en negrita, tres delegados, hace referencia de manera implícita al comité ad hoc, ¿verdad? Que menciona el artículo 374. Hagan anotación ahí en el donde está esa parte, tres delegados, ver artículo 374 Código de Trabajo. Comité ad hoc. Designarán a tres delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. Continuamos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las coaliciones o grupos coaligados? Es un derecho fundamental de libertad de reunión. En eso se basa la coalición. La coalición tiene más relación con el derecho de reunión que con el derecho de asociación. Es un derecho fundamental de libertad de reunión, estrechamente vinculados con los derechos humanos y siempre de ejercicio o de carácter colectivo. Es un fenómeno más aproximado, le decía, al derecho de reunión y al derecho de asociación, porque la coalición carece de personalidad jurídica. Entonces, al carecer de personalidad jurídica, entonces no se relaciona mucho con el derecho de asociación, más bien se relaciona con el derecho de reunión que tenemos todas las personas, derecho de reunirnos para determinados fines. Continuamos. Características de las coaliciones. ¿Por qué se caracteriza? Primero, por la acción concertada del grupo de trabajadores o por el acuerdo de trabajadores de unirse o reunirse. Se caracteriza también por el estado transitorio o temporal de la misma. Se caracteriza por que tienen un fin concreto, un fin determinado y un fin temporal. También se caracterizan las coaliciones porque carecen o no poseen personalidad jurídica.
Y también se caracterizan porque solo tienen facultad para negociar arreglos directos, conciliaciones y convenios colectivos. Esto mismo porque ellos carecen de personalidad jurídica, entonces los demás acuerdos que ellos pudieran negociar, en el final no tendrían fuerza legal después para reclamar porque no tienen personalidad jurídica, no tendrían capacidad jurídica para suscribir los demás, en el caso, por ejemplo, de los contratos colectivos de trabajo. No tendrían personalidad jurídica, no tendrían capacidad el comité ad hoc para suscribir ese tipo de contratos. También se caracteriza porque reciben el apoyo de los trabajadores, pero esos trabajadores no son afiliados. ¿Por qué? No tiene personalidad jurídica, no es una asociación que goce de personalidad jurídica, la coalición. Entonces, los trabajadores únicamente tienen el carácter de adheridos al grupo de coaligado o coalición. La acción concertada. Esto se refiere a que la coalición es una organización que se pacta o se acuerda, esa es la acción concertada. El pacto o el acuerdo o el convenio por parte de los trabajadores de reunirse, de agruparse para defender sus derechos y sus intereses comunes. La coalición en significado amplio equivale a unión, alianza o liga. Por eso se habla de coalición, coaligado o convenio, para una acción determinada o un fin concreto. Constituye un concierto, un acuerdo, una alianza, una unión entre trabajadores para plantear al patrono un conflicto de trabajo y buscar solución al mismo. El carácter transitorio de las coaliciones, al ser una organización de hecho y no de derecho, al no gozar de personalidad jurídica, tiene un estado transitorio o temporal. ¿Por qué? Es emergente, aparece solo por un acto externo que lo provocó, solo por el conflicto que surgió en ese momento entre trabajadores y patronos. Entonces va a ser ese mismo conflicto el que va a determinar la duración de la coalición o del grupo coaligado. Al solucionarse el conflicto, desaparece la coalición porque ya no tiene razón de ser. El fin concreto. La coalición se forma o se crea para la defensa inmediata de un interés particular de los trabajadores, de sus derechos, de sus necesidades comunes. Y este se extingue al resolverse el conflicto. O si se admite que el patrono no puede acceder a lo que están reclamando los trabajadores, que les es imposible acceder a ello. Entonces, la coalición se caracteriza porque tiene un fin concreto, que puede ser la resolución del conflicto que ha surgido en ese momento entre patronos y trabajadores. Se va a extinguir cuando se resuelva el conflicto o cuando se admita que es inaccesible, dar solución al mismo. Se caracteriza también la coalición por la falta de personalidad jurídica. Se lo he estado repitiendo constantemente. Las coaliciones o grupos coaligados no poseen personalidad jurídica por su estado transitorio o temporal, porque han surgido para un fin concreto que es temporal también. Al resolverse el conflicto, desaparece la coalición. Y porque no gozan de personalidad jurídica, no están inscritas, es una institución de hecho y no de derecho. Características legales, según lo que regula el Código de Trabajo, es una agrupación de trabajadores conformada o integrada por un mínimo de 3 miembros. ¿De dónde deducimos que son tres el mínimo de integrantes necesarios para formar una coalición? Porque el código establece que el comité ad hoc, quien lo va a representar, debe estar integrada con un mínimo
y un máximo de 3 miembros. Entonces, por lo menos se debe de llenar el número mínimo para que los trabajadores sean representados. Entonces, se integra con un mínimo de 3 trabajadores. Otra característica legal es que a los delegados se les confiere poder de actuación suficiente para la solución del conflicto y para que puedan negociar ante el patrón. Estos delegados o comité ad hoc son nombrados directamente por la Asamblea de Trabajadores. Son nombrados por la coalición de los trabajadores. En el pliego de peticiones que presentan al patrono como propuesta para solución del conflicto, ahí mismo se hace el nombramiento del comité ad hoc, de los representantes de los trabajadores. Y ese pliego de peticiones ha sido redactado, debe ser redactado en la reunión o asamblea de trabajadores. ¿Cómo se constituyen la coalición o grupo coaligado? Al no haber requisitos formales para la constitución, únicamente es necesaria la unión, el acuerdo por parte de los trabajadores de unirse para resolver el conflicto laboral que ha surgido en su lugar de trabajo. Para su formación o constitución, no se exigen requisitos formales previos al acuerdo de los trabajadores. Entonces, que nos quede claro, se constituyen los grupos coaligados o coaliciones de trabajadores a través de la unión, a través del simple acuerdo por parte de los trabajadores de reunirse y unirse para reclamar ante el patrono la satisfacción o la resolución de un conflicto laboral que ha surgido entre ellos. Y se van a hacer representar a través del comité ad hoc. Artículo 376 del Código de Trabajo. Ahí se indica que una de las obligaciones que tienen los grupos coaligados, específicamente el comité ad hoc, al haber sido nombrados, deben de dar aviso dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento a la Inspección General de Trabajo. Para que ellos estén enterados, ¿verdad?, que en ese centro o un lugar de trabajo determinado se ha integrado, se ha formado un grupo coaligado o coalición de trabajadores que van a ser representados por ese comité ad hoc, cuyos miembros están dando aviso a la Inspección General de Trabajo. En pocas palabras, cuando en un centro de trabajo hay un conflicto laboral y no haya sindicato, o aunque haya sindicato, pero hay un grupo de trabajadores que no están sindicalizados, esos trabajadores se pueden unir para tratar de resolver ese conflicto con el patrón, y para ello nombran el comité ad hoc, integrado por 3 representantes, 3 trabajadores, a los que se les da el nombre de comité ad hoc. Tienen 5 días el comité ad hoc siguientes a su nombramiento para dar aviso a la Inspección General de Trabajo. Según la doctrina, el objetivo de dar ese aviso a la Inspección General de Trabajo acerca de la formación del comité ad hoc, que establece el artículo 376 del Código de Trabajo, según la doctrina, el propósito es que gocen de inamovilidad laboral, tal como lo hacen o gozan los directivos de los sindicatos, según el artículo 223, literal D, del Código de Trabajo. Entonces, acá el Código de Trabajo específicamente no regula cuál es el propósito de que se dé ese aviso a la Inspección General de Trabajo, pero acá en materia laboral pues se tiene que interpretar la ley en beneficio de la clase trabajadora. Entonces, aplicando por analogía, ¿verdad?, el artículo 223, literal D, del Código de Trabajo, podemos indicar que el objetivo es que gocen de inamovilidad los miembros del comité ad hoc
Y también los trabajadores, ¿verdad? Para que no el patrono no pueda tomar represalias en contra de ellos por el hecho de que se hayan unido en un grupo coaligado, por el hecho de que esas tres personas estén representando al grupo coaligado. Esa sería, ¿verdad? La interpretación que podríamos darle al objetivo de dar ese aviso a la Inspección General de Trabajo. Acá les estoy presentando una resolución de la Inspección General de Trabajo donde se tiene por recibido el aviso de la formación de comité ad hoc. Se está resolviendo, se tiene por presentado el aviso por parte de los integrantes del comité ad hoc de determinada empresa o sociedad, donde se integró grupo coaligado y nombraron a estos tres delegados del comité ad hoc. En la resolución esta no, la Inspección General de Trabajo no hace referencia, ¿verdad? Tampoco al propósito de que gocen de derecho de inamovilidad, pero les decía que dando una interpretación en beneficio de la clase trabajadora, pues ese tendría que ser el propósito, ¿verdad? Incluso se puede tratar como punto de tesis este tema, ¿verdad? De que también se regule legalmente, que a través de dar ese aviso a la Inspección General de Trabajo, se regule específicamente en un artículo que gozarían de derecho de inamovilidad los miembros del comité ad hoc y el grupo coaligado. ¿Cómo se extingue la coalición? ¿En qué momento deja de existir la coalición o grupo coaligado? Por tener un carácter temporal, la coalición, un carácter transitorio, al conseguir el fin concreto por el cual los trabajadores se unieron, entonces automáticamente se extingue la coalición. Al solucionarse el conflicto que dio origen a la coalición o al grupo coaligado, esta pierde su razón de ser. Tenía un fin concreto, ya lo cumplió. Tenía una duración temporal que dependía de que se alcanzaran el fin concreto de la coalición. Entonces, se alcanzó el fin, el propósito de la coalición y por lo tanto perdió su razón de ser y la coalición se extingue. Por eso mismo es que carece de personalidad jurídica, ¿verdad? Porque solo tiene una duración temporal, un carácter temporal o transitorio, y porque tiene un fin concreto. Ya para finalizar la conferencia del día de hoy, ya con eso estamos finalizando el contenido de las primeras 5 semanas para el primer examen parcial del curso. El contenido de las primeras 5 conferencias, pues, es el de lo que se les estará evaluando en el primer parcial. Preguntas de estudio correspondientes a la semana 5. 1. Elemento de la coalición que se refiere al objeto y fin de la coalición. ¿Cuál es ese elemento? 2. Es la finalidad del grupo coaligado. 3. Forma de constitución de las coaliciones de trabajadores. 4. Caracteres de la coalición. ¿Cuáles son sus características? Y 5. Extinción de las coaliciones de trabajadores. Muchas gracias por su atención. Con eso terminamos el contenido de la semana 5 y el contenido de las primeras 5 semanas, ¿verdad? Para efectos del primer examen parcial. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia. Bendiciones a todos.